Hindu bride makeup is today's video. I love makeup from India because I think it looks very pretty, especially the way they do the eyes. It's so appealing to me. So I have this look for you. Hello everybody, if you wanna see how I do it, please stay and watch. First, I'm going to apply my face primer, then my foundation. But before applying my foundation, I'm gonna use this eye primer right here in these areas next to my lips because I have some wrinkle there. And if I apply the eye primer in this area, then that is gonna help me to avoid creasing once I put my makeup on. So I'm just gonna apply it, let it dry for a few seconds, and then I'm gonna apply my foundation on top of it. But when applying my foundation, I'm gonna pat, pat, pat. I'm not gonna rub, just pat, pat, pat. And I like this foundation from L'Oreal. It's called Infallible Pro Matte because I think it looks pretty, not only on camera, but also in person. Now I'm gonna apply my concealer, and I'm gonna apply it like this. And I'm gonna go ahead and start blending. Now, when I'm blending my concealer, I'm going to make sure to take this concealer right here to the wall of the nose. And by the way, this concealer is 2 shades lighter than my skin tone. I'm gonna go around my mouth, and with whatever I have left, I'm gonna go all over my forehead. Then I'm gonna apply a second concealer. I was dancing a little bit. That is a yellow concealer, and that is gonna help me to highlight these areas even more. But I'm gonna do my best to keep this concealer just in the areas where I apply it. Like here on the forehead, I'm just gonna keep myself just in that area. Now I'm gonna put some water in my sponge, just a little bit, because I'm gonna apply my powder. I'm going to apply most of the powder somewhere else first, and whatever I had less on the sponge, that's what I'm gonna be applying on the under eye area. Because I noticed that my under eye area is very dry, and if I put too much powder, then it looks bad, and even some wrinkles start showing, so I don't like that. Also, I'm gonna apply the powder in all the areas where I apply the concealer. Also, it's very important to blend your powder. Now I'm gonna apply a face powder that is 2 shades darker than my skin tone. And I'm gonna be applying it only in these areas. And why do I do that? Because that, together with my contouring, is gonna help or give the illusion in the long run that my face looks a little thinner. So now I'm gonna be applying my contouring as usual. I want to tell you something very quick. The powder that I put on top of my concealer is one that has a yellow undertone, that if you have brown skin or dark skin tone, it helps really nicely, in my opinion, to highlight your skin. So now I'm just gonna go ahead and contour my nose. And if you have light skin tone or are very fair, I think a white powder or a powder that is white but has some pink undertone would look pretty on you. Now I'm going to do my eyes, and I'm going to start by applying this cream color only in these areas, as you can see. And this is a light yellow gold, and it's very shimmery. Then I'm gonna switch for this turquoise color, which is also a cream product. And I'm doing this because I want to have a base before I apply my eyeshadows, and it should look something like this. Now I'm gonna apply this turquoise eyeshadow, which it has some sheen and it's very pretty. It's a light turquoise color, and I put it on top where I put the green turquoise product. Now I'm gonna take this gold, very shimmery eyeshadow color, and I'm gonna put it on top of the gold cream product. And to blend it, I'm just gonna go at the edge where the two colors meet and start patting, patting, patting. And also, I'm gonna sweep a little just to make sure that they join together. And I'm gonna take this matte brown chocolate color eyeshadow, and I'm gonna put it on the crease and above the crease. I'm gonna make sure this color is all the way here in this corner and also out here in this corner. And I'm gonna go ahead and just blend. And for blending, as usual, I'm gonna go in and out, making sure it looks nice. Then I'm gonna take this really dark brown, and I'm gonna put it right here in this corner and also on the crease. And this eyeshadow has a little sheen to it, and for blending, I'm gonna go in and out. And also in the corner, I'm gonna go ahead and start lifting it up, as you can see. And for blending the dark and the gold, I'm gonna pat, pat, pat at the edges where the two colors meet.
And once I'm done doing this, I'm gonna go over with my brush one more time without picking any extra color, and I'm gonna just go over to make sure everything looks nice and well blended, well integrated. I'm gonna do the same with the dark brown color. Now I'm gonna take this cream product one more time, because I'm gonna be putting this copper very shimmery eyeshadow right here in this area, and also I'm gonna make sure to go all the way up. And I'm using a cream product underneath the eyeshadow, because that will help the eyeshadow color to pop some more. Now I'm gonna take this vanilla color and put it right here to highlight that area and blend, of course. And then I'm also gonna put it right here to also highlight this area. And once that is done, I'm gonna go over without applying any more color. Again, go over just to make sure everything looks nice and pretty. Now I'm gonna take this color, which is a very shimmery baby blue eyeshadow, and I'm gonna put it right here and make sure to blend it very, very, very well. And when I finish this, I'm gonna go ahead and use my roll-on gold glitter eyeshadow, this one, and I'm gonna put it on top of the gold eyeshadow. And I also have a silver, but this silver I'm gonna put it on top of the turquoise eyeshadow, and also on top of the baby blue eyeshadow. Then I'm gonna take this light, very shimmery yellow gold eyeshadow, and I'm gonna put it right here and blend. Then I'm gonna take my black eye pencil, put it right here, also here, go out a little, and I'm gonna put it between my lashes. Then I'm gonna take my brush and start blending. Make sure you do your best to blend this color. I'm gonna blend that corner here and try to lift it up a little bit. Then I'm gonna take my copper eyeshadow and put it a little on top of the black, so it just, I don't know, I think it looks nicer that way to me. So now I'm just gonna go ahead and use my liquid eyeliner to line my eye, and I'm gonna do a wing. I also gonna go out here in the inner corner, because that's very typical with makeup from India. And when I'm done doing this, I'm gonna go ahead and take my comb and start combing my eyebrows to make sure there is no product there, no foundation or nothing. Then I'm gonna take a matte brown eyeshadow in an angle brush, and I'm gonna start putting the color on the areas of my eyebrow where I don't have enough hair. Then I'm gonna take this pink coral type of blush, and I'm gonna put it right here, go down a little bit to make sure it blends with my contouring color. I'm gonna take this lip pencil, which is a pink color, pink coral also, and I'm gonna put it all over my lips, not only in the outside but all over. Then I'm gonna take this color, which is also a combination between pink and coral, mostly pink. Then I'm gonna take this light yellow gold satin eyeshadow and put it in these areas to highlight my face a little more. Then I'm gonna take this rose gold highlighter and put it right here and also here. Then I'm gonna take this pink lip gloss and put it on my lips, and that's it. I really like this look. I think it turned out to be very pretty. Thank you very much for being here. If you like the video, please like it and subscribe. Thank you very much again, and I will see you next time. Bye. Maquillaje de novia hindú es el video del día de hoy. A mí el maquillaje de la India me gusta bastante, en especial la forma en la que hacen los ojos, que me parece que se ve muy impactante, muy llamativa, así que aquí les traigo este look. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Si quieren ver cómo es que lo hago, los invito a que se queden y miren el video. Primero voy a aplicar mi primer de cara, luego mi base, pero antes de echar la base me voy a poner este primer de ojos solo aquí al costado de mis labios, porque es donde tengo unas arruguitas, y cuando me echo este primer me ayuda a que las arrugas no se acentúen tanto o no se noten tanto una vez que me he echado el maquillaje. Así que me lo voy a poner, lo voy a dejar secar por unos segundos, luego voy a ponerme la base y voy a dar palmaditas, palmaditas cuando difumine la base y la ponga encima del primer. Y esta base de L'Oreal, que se llama Infallible Pro Matte, a mí me gusta porque es una base que se ve bonita en la cámara y en vivo y en directo. Ahora voy a
echar mi corrector de ojos y lo voy a poner así en estas partes. Lo voy a difuminar, pero cuando lo difumine me voy a asegurar de llevar el corrector aquí en la pared de la nariz. Y este corrector es dos tonalidades más claras que mi piel. También lo voy a poner aquí por mis labios sin agregar más productos. Y una vez que esté en la frente voy a hacer lo mismo, pasarlo por toda mi frente sin agregar más producto. Luego voy a coger otro corrector de ojos y lo voy a poner solo aquí, bailando. Y este corrector es un corrector amarillo, que a mi parecer se ve muy bonito, ilumina muy bien, en especial si tienes piel morena. Ahora, este corrector lo voy a mantener solo en los lugares donde los he puesto. No lo voy a poner por todos lados, no. Solo me voy a mantener ahí en ese sitio donde lo puse. Voy a echarle un poquito de agua a mi esponja, porque me voy a aplicar el polvo traslúcido. Primero voy a poner la mayor cantidad de polvo en cualquier lado y lo que quede en la esponja voy a ponerla en mis ojeras. ¿Por qué? Porque si pongo mucho polvo en mis ojeras, de ahí noto que se ve muy seco y como que me saca arruguitas, y entonces por eso prefiero no. Luego voy a poner el polvo en todos los lados donde puse el corrector. Y recuerden que es muy importante difuminar su polvo. Ahora me voy a echar un polvo de cara, que es dos tonalidades más oscuras que mi piel, y lo voy a aplicar solo en estos lados que están viendo. ¿Por qué? Porque cuando haga esto, más agregue mi color de contorno, las dos cosas juntas a la larga van a dar la ilusión de que mi rostro se ve un poquito más delgado. Ahora voy a aplicar mi color de contorno, como lo aplico siempre. Y lo importante cuando uno aplica su color de contorno es difuminarlo bien, que no se vea como una mancha marrón que nos hemos puesto, no, sino que se vea bien difuminadito, bonito. Y lo voy a aplicar aquí alrededor de mi rostro, porque eso, en mi opinión, ayuda también a que tu rostro se vea un poquito más delgadito. Voy a contornear mi nariz y también voy a contornear por debajo de mis labios, pero eso es opcional, a mí simplemente me gusta hacerlo, ponerlo ahí debajo de mis labios. Luego voy a hacer mis ojos y lo primero que voy a utilizar es un producto en crema como este, y lo voy a aplicar solo en estas áreas. Este color es amarillo dorado brilloso. Luego voy a cambiar por otro producto en crema también de color turquesa y lo voy a aplicar en esta área. ¿Y por qué estoy aplicando esto? Porque estas cremas me van a ayudar que cuando aplique la sombra, el color de la sombra resalte más. Y les debe de quedar algo así. Ahora voy a coger esta sombra turquesa clarita que tiene un poco de brillo y la voy a aplicar encima de donde puse el producto cremoso turquesa. Luego voy a coger esta sombra dorada que brilla bastante y la voy a poner encima del producto cremoso dorado. Y para mezclarlos voy a dar toquecitos, toquecitos, toquecitos en los límites donde ambos colores se unen. También voy a barrer un poquito, viendo más que nada que se mezcle, que se difumine bien. Luego voy a coger esta sombra marrón mate, chocolatita, y la voy a poner en la cuenca y por encima de la cuenca. Y me voy a asegurar de que esté en esta esquina y también aquí afuera, en esta esquina de acá. Y para difuminar, como siempre, voy a ir de adentro afuera, para que se vea bonito el color. Luego voy a coger esta sombra que es un marrón bien oscuro y lo voy a poner aquí en esta esquina y también en la cuenca. Lo voy a difuminar haciendo movimientos de adentro afuera, adentro afuera. Y este marrón es un marrón bien oscuro, casi negro, y tiene un poquito de brillo. Aquí en la esquina voy a empezar a levantar un poquito. Y en el borde donde se une el color, marrón y dorado, voy a dar toquecitos, toquecitos para ver que se mezclen y se integren bien. Y cuando vea que ya está bien, que se ve bonito, voy a pasar una vez más con mi cepillo sin aplicar más color, para ver que el color marrón primero que puse se ha difuminado, y voy a hacer lo mismo con el color marrón oscuro. Luego voy a utilizar esta crema una vez más, y me olvidé de decirles que esta crema es un color dorado clarito. Luego voy a poner encima de esa crema esta sombra que es un color cobre muy brilloso, que a mí la verdad me gusta bastante. Voy a subir hasta aquí arriba y a difuminar. Luego voy a coger un color vainilla como este y lo voy a poner aquí y a difuminar. Y eso lo hago para iluminar esa área. También voy a poner este mismo color aquí en esta área de acá y voy a difuminar. Cuando haya terminado voy a pasar una vez más con mi cepillo sin agregar más color para ver de que todo se vea bonito y bien mezclado.
Luego voy a coger esta sombra que es bien brillosa y es un azul bebé muy bonito, bien clarito, y lo voy a aplicar aquí en esta esquina y a difuminar. Voy a subir aquí arriba también. Luego voy a coger una sombra glitter dorada en Roll On, que es esta de acá, y la voy a aplicar encima de la sombra dorada para tener un poquito más de brillo. También la tengo en color plateada, así que la voy a aplicar encima del color turquesa y encima del color azul bebé. Luego voy a coger esta sombra amarilla dorada muy brillosa y la voy a poner aquí en esta esquina y a difuminar. Luego voy a coger mi lápiz de ojos negro y lo voy a aplicar aquí arriba y también lo voy a aplicar aquí abajo. Pero aquí abajo voy a salir un poquito hacia afuera entre las pestañas. Luego voy a coger mi brocha y voy a empezar a difuminar. Y aquí en la esquina, aquí les muestro en un instante, aquí en esta esquina voy a ir hacia arriba. Luego voy a coger esa sombra cobre brillosa y la voy a poner encima del lápiz negro. Luego voy a coger mi delineador líquido y empezar a delinear mi ojo. Y voy a hacer una alita cuando delinee. Aquí les muestro. Con mi delineador también en la parte interior del ojo o en la esquina interna del ojo, aquí voy a salir un poquito porque ese es un look típico del maquillaje de la India. Luego voy a hacer mis cejas y primero las voy a cepillar, más que nada para ver de que no haya ningún producto, nada de base, polvo, nada. Luego voy a coger un polvo marrón mate y con un cepillito voy a empezar a poner ese polvo en los lugares de mi ceja donde no tenga mucho cabello. Pueden utilizar un producto en crema si prefieren, yo utilizo el polvo porque me funciona mejor. Luego voy a aplicar este rubor que es un color entre rosa y coral, lo voy a difuminar bien, voy a bajar un poquito para ver que se combine bien con mi color de contorno. Luego voy a aplicar este lápiz de labios que también es entre rosa y coral y lo voy a aplicar no solo en las orillas pero sino también en todo el labio. Luego voy a coger este labial que también es entre rosa y coral, pero más rosado que coral. Luego voy a coger este amarillo o dorado claro, satinado, y lo voy a aplicar en estas áreas para iluminar estas áreas un poquito más. Luego voy a aplicar este color oro rosado en estas áreas y voy a aplicar este brillo de labios que es rosado. Y este vendría a ser el look final que me gustó bastante, espero ustedes también. Si es así, los invito a que se suscriban al canal para que vean más videos. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.